El profesor Francisco Alemán nos va a conversar sobre la perspectiva económica en base a lo que ha pasado en el 2011 y los años previos, pero desde un enfoque gerencial. Esto es interesante. Comencemos por allí, profesor. ¿Qué es el enfoque gerencial y qué se diferencia, qué características tiene respecto a cualquier otro enfoque económico que generalmente se suele hacer? Bienvenido, buenos días. El reto de los gerentes es cómo interpretamos estos indicadores y cómo podemos aplicarlo para encontrar oportunidades de crecimiento en nuestras empresas. Ese es básicamente el enfoque que la escuela de posgrado, a través de estas conferencias, trata de contribuir. ¿Cuáles son las variables más importantes en la economía, mirándolo desde el punto de vista macro, es decir, nacional? A ver, una de las cosas que los gerentes y en general los ciudadanos tienen que estar atentos es si la economía crece o no crece. Es decir, si hay un crecimiento, son buenas noticias; si no hay un crecimiento, son malas noticias. Y obviamente hay que trabajar ya en el detalle, es decir, cuáles son los sectores que están creciendo más rápido, cuáles son los que no están creciendo. Por ejemplo, decíamos en la conferencia hace una semana que el sector manufacturero, por ejemplo, ha crecido en forma interesante y probablemente es el que más crezca en el año 2012. Eso despierta oportunidades para los del sector manufacturero. La construcción, por ejemplo, o los servicios de intermediación, la banca, han tenido un crecimiento interesante también, y esa es una variable importante que los gerentes deben estar atentos. Usted habla de que el crecimiento económico ya es una variable que atrae al inversionista, al empresario, para seguir invirtiendo, desarrollándose, y que debería considerarlo dentro de su planificación. Sin embargo, el año 2011 tuvimos un crecimiento todavía no confirmado del 9%, pero con una inflación de 5,5%. Es decir, no hay crecimiento sin inflación, es cierto, pero una inflación de 5,5 es importante, que reduce un crecimiento real. ¿Cómo lo debe ver el empresario? Yo no creo que la inflación esté hoy por hoy siendo un peligro, y las perspectivas que hace el Banco Central hasta el 2015 son que la inflación va a estar en rangos de 3-3,5%. ¿Cómo verlo desde un punto de vista de grande empresario, mediano y pequeño? Si tú eres una gran empresa, si bien es cierto, te afecta los temas tributarios, te afecta los temas de costo laboral, pero tienes otras acciones con las cuales puedes ganar en productividad y reducción de costos y mantenerte competitivo. El otro tema es qué nuevos mercados puedo encontrar y qué nuevos productos hacia afuera puedo encontrar para eliminar este fantasma del commodity, en donde tú no puedes influir en los precios. ¿Cree usted esa perspectiva? ¿El empresario ecuatoriano puede pensar algún instante en sentarse realmente a hacer un plan en conjunto con el gobierno? Yo creo que es una tarea para el gobierno y es una tarea para los empresarios encontrar un espacio de concertación. Tenemos que encontrar un puente allí, porque, ojo, el crecimiento del país, y lo saben todos, lo sabemos todos, ha estado en función del gasto de público. Y está bien que invierta, si hay inversión social, está muy bien, inversión en represas, está muy bien. Pero el crecimiento sostenible de los países está en función de la inversión de la empresa. Entonces, allí hay una tarea para empresarios, para autoridades, de lograr este plan conjunto, esta visión conjunta, más que un plan conjunto, de a dónde queremos llevar al Ecuador al 2015. Al nivel de empresa y también al nivel individual, el 2012, si bien es cierto, es un año de crecimiento, es un año que puede haber oportunidades, es también un año para revisar su propia estructura, por ejemplo, de deuda, su propia estructura de gastos, su propia productividad. Y entonces hoy las cosas están bien, pero en la economía tiene ciclos. Hoy es el momento de hacernos más eficientes en lo personal y en lo empresarial.